Bueno, ba, arratsaldeon eta eskerrik asko hemen jarraitzagatik. Vamos a dar comienzo al tercer panel del día, el primero de la tarde, que se llama Materias del afecto, afectuar en materia. Y bueno, doy la palabra a Natalia Alonso Rey, que viene de la Universidad Rovira y Virgili y tiene una comunicación que se llama El afecto como herramienta teórico-metodológica para abordar el encuentro con los objetos. Así que bueno, eskerrik asko. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, voy a presentar, bueno, esta presentación se basa en algunas reflexiones que forman parte de mi tesis doctoral, en la cual abordo la relación de objetos y sujetos en contextos migratorios. Concretamente me he centrado en estudiar aquellos objetos que personas migrantes seleccionaron para transportar consigo en el primer viaje migratorio. Y para dicho fin he trabajado con personas de diversas procedencias residentes en Cataluña, especialmente en Barcelona y en Tarragona. Aquí no voy a hacer una presentación de resultados, sino más que nada una presentación de dudas, incertezas y de posibles temas que surgieron a partir del trabajo. O sea, la tesis no está acabada aún, pero esto más que presentar resultados es compartir reflexiones esperando feedback, o sea que no traigo conclusiones de ningún tipo, digamos, sino dudas y interrogantes. Vaya. Durante el trabajo de campo y en un sinfín de conversaciones que van pasando en ese periodo, ¿no?, con colegas, con familiares, con amistades, había una dimensión que yo veía que me empezaba a golpear en las narices, digamos. Y pensaba que esta dimensión tenía que ver algo con las emociones, que se me hacían un poco esquivas y no las había planteado como una unidad para trabajar en la tesis, pero que se hacían presentes tanto en el trabajo de campo como en las reacciones que provocaba cuando lo comentaba, también en cualquier otro encuentro que tuviese, ¿no? Bueno, para ilustrar esto, una cosa que me pasó una vez participando en un seminario de doctorandos que trabajaban en temas de migraciones, después, en una parte, digamos, quienes organizaban el seminario en otra universidad me confesaron que habían elegido mi presentación para que fuera primera porque era una linda manera de empezar, digamos, este trabajo con los objetos. Y eso fue algo que también me acompañó durante toda la tesis, ¿no? Pensar que mi tema no encajaba muy bien en migraciones, no encajaba muy bien en ningún sitio. Un poco esquivadas para mí, pero omnipresentes, las emociones para mí fueron como un poco la piedra en el zapato, que en un momento tuve que parar, quitarla, mirarla. No eran la anecdótica cualificación de lo lindo, me parecía, o de lo sentido del trabajo de campo, que navegaba por temas más profundos, digamos. Tampoco se podía resolver, me parecía, como un añadido que fuera a los temas que ya me había planteado trabajar, ¿no? Decir memoria y emociones, o identidades y emociones, ¿no? Sino que quizás me parecía merecían una reflexión por sí mismas. Y así que me dediqué a hacer una breve incursión por el terreno teórico de las teorías sobre las emociones y salí un poquito más desconcertada que antes porque me parecía que mi trabajo tampoco lo había planteado de tal manera que pudiera dialogar con esto. Y aún así persistía la sensación de que debía hacerlo. Quizás debería decir un poco la metodología. Me basé en entrevistas semiestructuradas de orientación biográfica, un guión que básicamente lo que hacía era reconstruir lo que generalmente se llama la trayectoria migratoria y luego un segundo apartado donde ya indagaba más propiamente sobre los objetos que habían acompañado, que se habían transportado en ese primer viaje migratorio. Aquí me centraba en la idea de biografía del objeto, un poco recuperar las historias narradas con los objetos y también intentaba reconstruir un poco la trayectoria con ellos, dónde estaban, cómo se habían transportado y dónde estaban ahora. Asimismo, también pedía a mis interlocutores que fotografiasen los objetos. Esto era lo hacía como una oportunidad para poder, para que aparecieran los objetos, para que se me presentaran, para que estuvieran allí y ver qué sucedía con estos. Y eso dio pie a nuevas narraciones, a otros objetos que aparecían también y algunos elementos interesantes que ahora describiré.
Y bueno, en esta presentación me voy a centrar en cuatro personas y en sus objetos y cómo quizás el concepto de afecto podría ser, no sé, el que acompañaría el tipo de reflexiones que quiero compartir. Bueno, Isabel es una persona que emigró desde Perú en el año 2003 y me habló, entre otras cosas, de su agenda. Y sí, voy a leer la cita. Dice, mira, aquí está apuntado mi clave de mi PIN, de mi PUC, todo ahí, del móvil. Ahí cuando estudiaba me dictaron también y ahí está apuntado todo. Este es el teléfono de mi amiga de Perú que ahora vive en Estados Unidos. Ah, mira, aquí están las cuentas de lo que me pagaban. Este es el teléfono de mi comadre, que no lo puedo perder. Esta transcripción permite entrever un elemento que fue claro durante la entrevista. Isabel no despegaba sus ojos de la agenda e iba contestando algunas preguntas casi automáticamente mientras continuaba repasándola hacia adelante y hacia atrás. La agenda la atrapó, podríamos decir, en un momento en que aquello que allí estaba escrito era releído. Este elemento no es menor, ya que la contemplación y la abstracción con los objetos son elementos que pasaron frecuentemente durante los momentos en que me presentaban los objetos. Yo preguntaba, pero las personas estaban con sus objetos. Y en algunos momentos inclusive ignoraban mis preguntas o contestaban automáticamente, como podemos ver que no sé si se ve en esta cita exactamente, pero pasó con Isabel también. Cuando pensamos en la trayectoria de los objetos juntos con los sujetos y en el contenido biográfico que los envuelve, buena parte de esta trayectoria se recupera y es valorada por las historias que se cuentan con y de los objetos. Y sin duda, gran parte de los trabajos realizados sobre objetos recuperan estas historias. Creo que también porque los antropólogos y otros científicos sociales también somos bastante afectos a recuperar cosas del olvido. Sin embargo, la persistencia de estos momentos de abstracción, de contemplación y de pocas palabras dan cuenta de que los objetos no están solamente para ser narrados, sino también para producir otro tipo de efectos y afectos que se mueven por otros canales además del narrativo. Pero a la vez en la abstracción y en el discurso poco fluido de Isabel podemos observar que habían elementos de este trabajo de memoria que eran simplemente inenarrables y que no podían ser compartidos, no porque no pudiesen ser entendidos, sino porque su registro no era el narrativo. La voz, la mirada, la lentitud y el tiempo con el que se detenía en una hoja para luego pasar a otra eran parte también de ese encuentro y conectaban a Isabel consigo misma. A la vez que esto atañe a Isabel consigo misma, no quiere decir que la historia que estaba allí contada no pudiera ser comprendida ni entendida por otros. Y de hecho, buena parte de las anotaciones que aparecen en la agenda me recordaba lo que eran algunos temas estrella de los estudios migratorios que tenía en la cabeza mientras hacía la entrevista. Mientras me la enseñaba, pensaba cómo esa multitud de teléfonos desperdigados dan cuenta de sus redes extendidas en un espacio transnacional, el trabajo de mantener las relaciones en ese espacio que a la vez lo van constituyendo, cómo hace referencia cuando hace referencia al móvil y a las tarjetas telefónicas, recordaba los estudios que se hacen en locutorios. Bueno, Isabel también tenía apuntados teléfonos de agencias y empleadores, líneas de transporte, inclusive las cuentas de lo que debían pagarle, así como también lo que me dijo las nuevas recetas catalanas, que formaban parte de un nuevo repertorio culinario. E iba pasando las páginas a medida que narraba y viceversa, jugando también con el tiempo y el espacio entre el aquí y allá migratorio. No he dicho que la agenda la empezó a anotar, perdón, en Perú, y esta agenda la nota también en Barcelona, y entonces es una agenda, digamos, que acompañó todo ese trayecto. Definir afecto parece algo difícil, o al menos para mí lo es, en tanto parte de la literatura hace hincapié en la no cualificación, en la asociación con el movimiento también. El afecto generalmente es vinculado con intensidades que circulan en los encuentros, en perpetuo movimiento. Como vemos en esta definición que he puesto aquí, la diferencia de las emociones es que estas últimas tienen una cualificación sociolingüística, es una intensidad ya cualificada, consensuada, en tanto el afecto sería antecesor a esto, no cronológica, sino ontológicamente. ¿Por qué me interesa bucear en la dimensión afectiva en el encuentro de objetos y sujetos? Al realizar un trabajo en el que ponían acento en un proceso de selección que había sucedido años atrás y lo ponía de nuevo delante de mis interlocutores para que narraran, reseleccionaran quizás también dicho proceso, recuperaba las historias que eran narradas con los objetos, la pluralidad de posibilidades narrativas que se producían con los objetos, en el encuentro con los mismos, y estas eran fijadas en una narración que era registrada en la entrevista.
Durante el trabajo de campo me sorprendió la frecuencia en las pausas y en aquello que no se podía explicar, una respuesta que obtuve muchas veces. En los silencios, en la referencia a lo que no se había reparado y que de repente aparecía. Eso me hizo pensar que debía tener lugar esta dimensión de intensidades que daba lugar a posteriores efectos biográficos, emocionales, pero que debían ser considerados en cada contextualización, en cada nuevo encuentro. En el momento de selección de los objetos y a la selección que suponía el encuentro en el trabajo de campo, se ponían de relieve estas intensidades nuevamente, conectando nuevos escenarios, nuevos participantes, donde yo también estaba incluida, que eran fijados y eran narrados. Pero en mi indagación de por qué era importante llevar determinados objetos, que será la pregunta que me acompañó en la tesis, o sea, ¿por qué un objeto y no otro? Supongo que lo que se mantenía no eran aquellas historias que se querían narrar, sino la posibilidad de producir estas intensidades que posibilitaban seguir contando estas historias. Era mantener la posibilidad de estas intensidades de la afectación en un futuro que se veía, en la mayoría de los casos, bastante incierto, el futuro migratorio. Frecuentemente abordados como espejos de las identidades, los objetos están muy condenados a ser observados como reflejos de aquello que ya fue. En cambio, debemos también ver que en gran parte son seleccionados no por lo que fueron, sino por lo que posibilitarán que siga siendo o no. De aquí que más que continuidades con un pasado o con unas identidades, permiten identificaciones en un futuro y dejan abierta la puerta a nuevas posibilidades donde los objetos también tienen algo que hacer, ¿no? Producen efectos. En el encuentro en el presente migratorio, la particularidad que podría decir que producen estos objetos biográficos en un presente migratorio es que hacen patente una doble ausencia y doble presencia. Es decir, que permiten sentir a la vez tanto la ausencia y la presencia en el lugar de origen, en el tiempo pasado, en aquello que ya fue y en el presente, a la vez que permiten sentir que eso continúa. Y esto no es propiedad ni de los objetos ni de los sujetos, sino que se reactualiza, se reproduce cada vez que se produce un encuentro, donde entran en juego una multiplicidad de factores que hacen que el encuentro se decante más por la ausencia o por la presencia. Y que mis interlocutores hablaban como, por ejemplo, nostalgia, sentimientos, emociones de nostalgia, melancolía, bienestar, por ejemplo. Como tengo 3 minutos, voy a leer una cita que para ilustrar fundamentalmente la cuestión del movimiento y aquello que se quería, qué permitía este objeto continuar y qué intensidades permitía también continuar sintiendo. Y ese cuadro es un cuadro que tú lo ves y tiene unas piedritas, un chico en una cocina y una señora. Para mí ese cuadro me gusta. Perdón, no he dicho que Florencia viene desde Ecuador, vía también Venezuela, pasó antes hacia España al principio de la década del 2000. Y fue una de las cosas que le pedí a mi hija que se llevara a Ecuador y que me lo traiga. Entonces está aquí conmigo, pero está en casa de mi hijo en la cocina. Entonces cada vez que lo veo me recuerda a mi casa de Venezuela, lo feliz que fui en Venezuela porque tenía ese cuadro en la cocina y lo observaba el cuadro, la playa, porque vivía frente a la playa. Y me ponía en la cocina y miraba el cuadro, miraba la playa y me daba ternura mirar ese cuadro. Y ese cuadro me hace sentir, cuando voy a casa de mi hijo, algo más familiar, como que no se han acabado esos momentos, que el cuadro está allí y que seguimos nosotros aquí. Voy a una más de cintas que Mamadou transportó desde Senegal en el año 98, y me dijo, cuando seleccionaba, yo pensaba, esta es una parte mía, y no quiero perderla, ya está. Es como si dices, no quiero perder la mano, porque en ese momento mi riqueza para mí era eso, no quiero perderla. O sea, aquí las cintas me interesaban traerlas también por la pluralidad de cuestiones sensoriales también que plantea. Contienen grabaciones que son lo que Mamadou señalaba como la banda sonora de su vida. A la vez son cintas que ocupan espacialmente un lugar, que contienen anotaciones, que cada una tiene una trayectoria que permitirían que narrase su recorrido. Expuestas todas aquí, permiten un momento que el propio Mamadou calificó como un momento en que le agarraba la emoción. Más que tratar de desgranar qué emoción es esta que le agarraba a Mamadou, quiero poner el acento justamente a la multiplicidad de narraciones, de sensaciones y de sentidos que se despiertan en el contacto con dichas cintas, y no tan solo en él, sino en mí también como testigo de ese momento. Voy a pasar una y alguna ya estoy. ¿Por qué quería centrarme en la importancia del afecto como una herramienta conceptual
para trabajar teórica y metodológicamente. Quería centrarme en aquello que no tenía previsto en el guión de la entrevista, en lo que el encuentro con los objetos dio lugar, en la frecuencia con que la posibilidad de explicar aquello que sucedía con los objetos se quedaba corto. Esto genera para mí al menos algunas incomodidades en tanto la tesis doctoral que pretendo presentar, el registro es escrito, y por más que se describa lo sucedido, hay elementos que aparecen, parecen que se eluden este registro escrito y que quedan, o que quedan por demás fijados en este registro, cuando lo que justamente se quiere destacar es la movilidad de estas intensidades y la multiplicidad de registros en que los objetos interpelan a los sujetos. Además, quiero plantear una manera de reflexionar sobre aquello que ocurre con los objetos, no solamente con los propietarios de los objetos, por decirlo así, sino con aquellos espectadores de los mismos, o conmigo misma, por ejemplo, en el trabajo de campo, que participaba en este tipo de encuentro. Frecuentemente, además, cuando comentaba esto, me encontré con comentarios de que mi tema era lindo o de historias que aparecían sin que yo las pidiera. Eso sobre los efectos inesperados, que también es parte de lo que quiero traer aquí. Porque justamente cada encuentro, mira, ya lo termino así, así lo hacemos. Cada encuentro, justamente, y lo que quiero poner de relieve con traer un poco esta dimensión afectiva, es la posibilidad de que cada encuentro produce justamente efectos inesperados y que a veces los objetos, por su presencia material, nos llevan tanto a lo que permanece, a lo que se mantiene, que al menos yo poco lugar le daba a eso que aparecía y que cada vez se podía reiterar, pero de una manera diferente. Y bueno, me ha venido muy bien esto porque entonces eso es todo. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Natalia. No quería cortarte de una manera tan brusca. Bueno, la siguiente comunicación la va a hacer Santiago Martínez Magdalena, que viene de la Universidad Pública de Navarra, y el título de su comunicación es Memorias de la materialidad, violencia escritural y etnografías curatoriales hacia una antropología interventora de los objetos. Es que gracias. Un ratito. Bueno, Rachel León, muchas gracias por la invitación. Apágame el microondas, por favor. Es lo primero que voy a decir. Lo segundo es que estoy encantado de estar aquí de nuevo, que estuve el año pasado. Yo voy a hablar de algunas cosas que tienen que ver con lo que dije el año pasado, en especial con las cuestiones de colonialidad, en mi caso en relación al castellano, sobre todo, y a la historia de España, en relación con diferentes alteridades, especialmente con la latinoamericana, por supuesto. Tienen ahí el título, como siempre, quizá muy, muy pretencioso. En realidad, yo estoy iniciando desde aproximadamente el 2013 una especie de antropología muy personal, en el sentido de que prefiero que no esté descontextualizada de la vida del etnógrafo, en este caso, o del antropólogo, ¿no? En este caso de mi vida familiar, personal, el camino intelectual, etcétera. Y tiene que ver con una preocupación desde hace mucho tiempo, atrás también, presente, que es la de la violencia cognitiva, o la de cómo al hacer etnografía cometemos algún tipo de, o hacemos algún tipo de ejercicio que requiere de ciertas violencias, yo suelo denominar violencia escritural más que cognitiva, y cómo de ahí se puede dar un paso, en este caso, hacia el objeto, precisamente ejerciendo esa violencia. Es decir, si tenemos que acercarnos a la descripción, al análisis de qué cosa es un objeto, o de la objetualidad de no sé, de las sociedades, o como queramos llamarlo, o de los grupos sociales, etcétera, yo pienso que la antropología debe dar el paso de refundarse precisamente en el rito, es decir, no estudiar los rituales, sino meter mano al objeto
y trabajar los objetos con las manos. Es decir, reproducir aquellas violencias coloniales, en mi caso, respecto a esos objetos que suelen acabar, luego pondré enseguida, voy a poner imágenes, voy a intentar hablar lo menos posible y poner imágenes de cómo yo, al menos, he intentado reproducir esas violencias cognitivas o esas violencias escriturales, utilizando las dos herramientas, objetos encontrados en el campo y descripciones o análisis escriturales por escrito, y cómo compaginar eso y reproducir de alguna manera ese origen que siempre queda atrás. ¿En qué sentido lo digo? Porque cuando hablamos de etnografía solemos cometer algo que a mí me gusta considerar como un error, y es que va siempre el etnos de la etnografía, ¿no? Va el etnos antes que la grafía, ¿no? Es decir, siempre estamos como persiguiendo objetos o fenómenos detrás de ellos, ¿no? Esta caza, este hostigamiento del objeto, este acoso, también este acompañamiento, ¿no? Aquello de cazar datos, que ya incluso bueno, Malinowski lo dijo con esas palabras crudas, y que algunos autores en la actualidad, como Castillo, etcétera, pues hablan de la extracción, ¿no? Cómo extraemos información de bueno, informantes, acompañantes, participantes, como queramos decirlo. Entonces, bueno, se inicia este itinerario con arreglo a diferentes experiencias ya publicadas, concretamente en una estancia en el Centro de Arte Contemporáneo, de Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo de Murcia, que se llama el CENDEAC. Allí hago una pequeña investigación primero de archivo. Sale un artículo que se llama 8 páginas, un juguete moral con 20 miniaturas bélicas, donde lo que hago es contraponer, no lo he traído el artículo, pero está al alcance de todo el mundo, contraponer una imagen del avance de un tanque en la Primera Guerra Mundial con una víctima del Holocausto y cómo se puede ejercer esa violencia a la hora de hacer un ejercicio cognitivo, de intento de explicación de un fenómeno histórico, como puede ser ese o cualquier otro, cómo de alguna manera, mediante unas imágenes fotográficas, mediante un pequeño montaje, se puede ejercer esta violencia, ¿no? Es decir, reproduciendo un poco aquello que pasó, ¿no? A la hora de describirlo. La conclusión que sale aquí es que no sería posible analizar un objeto analítico sin, de alguna manera, reproducir la violencia que ocurrió, ¿no? en este sentido. Después se publica en el 2015 un artículo un poco extraño, con un título extraño, que es Nequia transetnográfica sobre un homúnculo intervenido. Está publicado en la revista Sansoleil, la Argentina, de estudios de la imagen, donde se hace un recorrido muy, muy exhaustivo sobre los diferentes itinerarios en esta España tardomoderna de la precariedad laboral por una cuestión personal. Yo tengo que viajar constantemente a Murcia para intentar ser antropólogo en este país, algo verdaderamente difícil, como muchas y muchos sabréis. Y bueno, pues ahí te das cuenta cómo vas siguiendo un itinerario en carretera que te habla de muchas cosas, ¿no? Uno se queda, por el cansancio, se queda sin objeto de estudio, y al final el objeto tuyo de estudio pues es tu propia vida y lo que te compromete, ¿no? Y es esta carretera en la que bueno, pues se convierte en este objeto muy atravesado de todo lo que han hablado antes las compañeras, de capitalismo, de cuestiones laborales, de cuestiones afectivas, de muchas fatigas y muchos esfuerzos, ¿no? Y ahí sale pues este artículo, que tiene que ver también con la historia de España y la decolonialidad todavía pendiente, como sabemos, en este país, eterna y, bueno, y dificilísima. Después sale un proyecto en el que participo, un proyecto internacional muy publicitado, seguramente conozcan, que se llama que está en activo, Proyecto Chaco Rangá. Es un proyecto donde un grupo de investigadores de 4 países se concentran en torno al Gran Chaco Americano. Hacemos una gira por, bueno, empezando por el norte de Argentina, pasamos a Bolivia y regresamos por Paraguay, acabamos en Paraguay, un poquito de Brasil. Y ahí yo soy el único antropólogo que logra entrar en el concurso internacional. Y bueno, es un viaje
que está muy fotografiado, digamos, con muchas personas de las artes visuales, sobre todo. Se tratan cuestiones de las represiones en el Cono Sur, cuestiones de indígenas, sobre territorio, sobre memoria histórica, etcétera. Y ahí sale esta primera ya decisión de intervenir los objetos. Se empiezan a encontrar objetos en el camino. Les voy a mostrar alguno. Esto no es. Este primer objeto. Bueno, no se ve muy bien. Yo me encuentro, enseguida les diré por qué, o les intentaré leer un trocito del aparato escritural, digamos, o de esa violencia escritural, pero yo me encuentro este objeto que habla de la infancia, es un osito de peluche que me encuentro, y intento manipularlo de alguna manera con la mano, directamente. Entonces le doy la vuelta, lo volteo, como tienen ahí. Luego les explico un poco el contexto del por qué y para qué. Bueno, un poco lento porque es un PDF. Aquí está otra imagen esta especie de fetiche. Y lo que hago es un proceso de inversión, digamos, y aplico diferentes técnicas que pueden venir del arte, pero específicamente de los rituales etnografiados, ¿no? O historiografiados también, concretamente le aplico o intento aplicar, con resultados bastante complicados, un proceso de osirización, es decir, unos rituales de momificación o de taxidermia a este objeto de peluche. Bueno, aquí está, en el destripar este objeto sale una voz silenciada o callada, que es un dispositivo con el cual se expresaba este objeto. Aquí aparece el proceso de taxidermia. Lo que hago es lo destripo y lo vuelvo a coser, precisamente ejerciendo esta violencia de la infancia, porque me voy a referir a las infancias indígenas, con diferentes elementos de la práctica cotidiana, en este caso, bueno, de diferentes etnias del Chaco, del Gran Chaco, ¿no? Concretamente esto es fibra de chaguar, donde bueno, pues yo voy cosiendo este objeto que está fabricado por la industria capitalista, hablando de la infancia, con bueno, pues estos utensilios indígenas tradicionales. Ahora ya se me murió. Sí, voy rapidito. Aquí está la taxidermia final, la reproducción del conejo. Y bueno, y luego hay otro tipo de cuestiones que no me da tiempo. El aparato que me interesa leerles es este, que es el que acompaña esa figura. Tengo más figuras, pero bueno, es este. El producto se llama Notas de Espejo, tiene que ver con todas estas experiencias y se desarrolla a partir de un suceso que nos ocurre en una ciudad que se llama Presidencia Roca, tiene que ver con la conquista del Desierto Verde por el general Roca en la historia de la Argentina, y recibimos allí una denuncia, nos aparece un policía pidiéndonos la documentación, y los niños indígenas nos cuentan que este policía, que aparece aquí un poco estorbando nuestra presencia allí, pues era un señor que ejercía la técnica del submarino, de la piscina, con jóvenes indígenas. Es decir, los torturaba, los detenía de manera ilegal, estamos hablando de la actualidad, claro, y los sumergía en agua, torturándolos por el simple hecho de ser indígenas, ¿no? Con esa denuncia que trastoca cualquier etnografía posible, hablando de las dictaduras y de la memoria histórica en Argentina, pues se hace este relato de acuerdo al objeto encontrado, que no me da tiempo de leer, pero que como pueden rápidamente leer alguna línea, habla de dos momentos, uno es el de la asfixia y otro es el de la tortura, haciendo una denuncia, por eso están subrayados también algunas de las vocales para hacer la denuncia explícita de que hay una tortura policial en Presidencia Roca, después de toda la labor de la memoria histórica en la justicia en la Argentina, ¿no? Pues se sigue manteniendo esta
estas cuestiones y entonces digamos que te atraviesa tanto que desbarata cualquier intento de etnografía o de análisis al margen, por decirlo así, con lo cual es imposible seguir nada y al final lo que haces es un poco colocar al lector de la monografía, un supuesto lector o lectora de esta monografía etnográfica como persona torturada. Entonces, quien le habla que es el etnógrafo reproduciendo esa violencia o esa asfixia, como tienen ahí, pues le cuenta al oído a ese lector o a esa posible lectora de una monografía, que evidentemente no está en el campo, le cuenta un proceso de tortura por asfixia. Este sería un poco el resultado, quizá muy atrevido, pero bueno, llega, a mí por lo menos me está llevando a algunas conclusiones que atraviesan, que ponen en relación esta materialidad no solamente con el objeto, sino desmontando el objeto y en relación con la escritura y el conocimiento ya precisamente como una cuestión de violencia, ¿no? De violencia. El resultado final pues, puede ser, como yo siempre he dicho, poner la etnografía o cualquier otra ciencia en un horizonte de renuncia formal incluso a ejercer cualquier tipo de labor etnográfica. Hasta aquí porque no tengo mucho más tiempo. Muchas gracias. Vale, va, eskerrik asko. A continuación, Agustina Seidlin, que viene de la Universidad Nacional de San Martín, y el título de su comunicación es Palabras y materialidades, la construcción de narrativas que dotan de sentido objetos y sujetos en la caída argentina contra el franquismo. Cuando quieras. Primero, buenas tardes. Y gracias a la organización de Anculegui por aprobar la propuesta. Lo que traigo ahora es un trabajo que vengo haciendo hace ya unos años. Empezó como parte de mi tesis, mi trabajo de fin de grado aquí para la UPV. Es un trabajo enmarcado con el campo dentro de lo que es la querella argentina, que empieza el 14 de abril de 2010 en Buenos Aires, Argentina. Yo en concreto comienzo en Buenos Aires en el año 2013. La querella argentina es un proceso de denuncia contra los crímenes franquistas y en este contexto, en el 2013, el trabajo de campo se enmarcó sobre todo en charlas, homenajes, conmemoraciones, documentales, entrevistas y encuentros. Lo que me llamó más la atención era la forma en que las historias viajaban de generación en generación, de persona a persona y sobre todo de un continente a otro. Aquí vemos los primeros querellantes. El primero es Darío Rivas, que es español. Se va a Argentina cuando él tiene 9 años. Y las otras dos mujeres querellan por parte de sus familiares. Ellas son de Argentina de nacimiento y vivieron toda su vida ahí. Durante mi trabajo de campo también puede ver en reiteradas ocasiones lo que se habla en términos, bueno, como diría Visakovsky, de una memoria como una herencia generacional y la necesidad de hacer perdurar la tradición oral para que así las historias nunca mueran, y con ello tampoco sus protagonistas. Ellos creen en la necesidad de pasar la antorcha de padres a hijos, haciendo que lo individual sea posible por estos dispositivos que se conservan comunitariamente. Para esto también es necesario trascender de lo privado a lo público y de lo material a lo trascendental. Mis informantes, como digo, se reconocen como víctimas por el vínculo de sangre que las une al familiar directamente afectado. Pero son argentinos en su mayoría, nacieron y vivieron en otro contexto del que se denuncia e incluso la mayoría nunca había viajado a España hasta impuesta esta denuncia, esta causa. Por eso, que convertirse en víctimas españolas, aunque argentinas, es algo que fueron construyendo y aprendiendo a lo largo del tiempo, sobre todo a través de la transmisión oral, generalmente de abuelos a nietos, el acceso también a determinados documentos, como pueden ser los expedientes, los ayudaron a construir un relato, la intervención de abogados, organizaciones y asociaciones, y también es muy importante los eventos en los que se congregan e intercambian experiencias. Pero me gustaría recalcar sobre todo que estos querellantes son argentinos,
Y es importante porque se trata de un país con una trayectoria importante en cuanto a los derechos humanos, ya que atravesó ya una dictadura, se logró derogar las leyes de punto y final y obediencia debida, que podríamos asimilarla a la de la ley de amnistía de 1977, que aquí sigue vigente. En esta trayectoria es que organizaciones empiezan a trabajar activamente por los derechos humanos. Empapados de estas experiencias, construyen sus historias desde otro ángulo comparado con aquellos que, sin embargo, permanecieron en España y crecieron en un contexto de silencio y olvido. Poseen otras herramientas y noción sobre los deberes del Estado con respecto a sus derechos. Bueno, como mencioné, en España sigue vigente la Ley de Amnistía de 1977 y es uno de los principales motivos por los que acuden a Argentina, además del respaldo que tiene este país con respecto a la Ley de Justicia Universal, que los avala internacionalmente para poder actuar. En este trabajo en concreto me gustaría centrarme en cómo se da el proceso ritual en el que dichos relatos se actualizan, visten a los huesos y se politizan los cuerpos, y en los impactos que esto genera, poniendo el foco en los familiares de estas víctimas que se buscan, buscaron, encuentran, exhuman y entierran. Antes que nada me gustaría comentar, de Gabriel Gatti, al franquismo como una gran catástrofe, es decir, cito textualmente, un desarreglo permanente de los aparatos de construcción social de sentido y de subjetividad. Se produjeron una gran cantidad de fusilamientos, de desaparición de bebés, de torturas, trabajos forzados, y no se trata simplemente de un daño físico, también psicológico. Durante la dictadura se fueron construyendo identidades de forma forzada, siguiendo un patrón ideológico bastante claro, destruyendo aquellas que no se ajustaban a él, y se da así una destrucción sistemática de identidades y la desarticulación de una sociedad por parte del mismo Estado que la compone. Lo que se pretendía, me parece muy importante para entender el análisis posterior, es que se pretendía desarticular la identidad separándola del cuerpo, rompiendo así, por ende, la novela familiar y además al grupo, a la familia y a la sociedad en sí. Nos encontramos ante una máquina que desciviliza los individuos, los borra y los expulsa socialmente. Traigo ahora para este trabajo dos casos en concreto que son de los primeros querellantes que pude entrevistar y conocer a lo largo de este tiempo. El primero es Darío Rivas, un hombre de 95 años que lo conozco por primera vez a través de la prensa. Su caso fue muy conocido y fue mediático, incluso porque fue el primero en interponer la querella. Fue por él que se abrió toda esta causa. Consigo entrevistarlo por primera vez, pasado un año y que lo conozco personalmente en una rueda de prensa por el Día del Exiliado Español en Argentina en el 2015. Y él me cuenta, además de que me regala su autobiografía que pude leer, por lo cual la narrativa en este caso no simplemente es a través de una oralidad, sino también a través de una escritura, que él conoce a través de su hermana Carmen, ya en el extranjero, cuando su padre muere, pero no sabe los verdaderos motivos. Es posteriormente, 54 años más tarde, cuando conoce que había sido fusilado por la Falange. El dolor que sentía en sí por la muerte de su padre, al cual había tenido que despedirlo dos veces, una vez en persona, cuando se sube al barco, y la segunda vez él me cuenta ante la muerte, sin poder decirle adiós, se suma el sentimiento de enojo generado por la injusticia, la necesidad de recuperarlo, y es en España, en un viaje que hace por el tema de conmemoración en el pueblo donde había vivido toda su vida, cuando empieza a seguir ciertas pistas a través de relatos de vecinos y consigue encontrar el lugar donde el cuerpo había sido enterrado, en una fosa. Y para Darío no es suficiente, necesita exhumarlo y así recuperarlo. El cuerpo de su padre no debía estar para él en aquel lugar, marginado, desprestigiado y en el olvido. Debía ser homenajeado y debía ser reconocido tanto por lo que hizo por el pueblo, según lo que él conocía, como por lo que había sido asesinado, como una injusticia. Además, es muy importante la reubicación del cuerpo, ya que debía ser reenterrado junto a su esposa. Su insistencia y perseverancia consiguieron el apoyo necesario para la exhumación y el entierro, y después de años siendo considerado un traidor republicano, su hijo consiguió reenterrarlo, pero esta vez con dignidad, dejando constancia en un acto y una placa quién era y el motivo de su muerte. El segundo caso que traigo es el de Adriana Fernández, ella es la tercera querellante, se suma posteriormente, y lo traigo acá porque es un caso muy distinto. Ella denuncia la muerte y desaparición de su abuelo, al cual nunca había podido conocer. Ella es argentina, no había viajado anteriormente nunca a España. Y Adriana había conocido la historia de su abuelo, el Cesterín, a través del relato de su padre.
lo cual el padre también conocía a través del relato de otros familiares, pero nunca había podido saber la veracidad de aquello porque él era muy pequeño y la verdad es que nunca lo había visto. Y según lo que le habían contado, el cesterín había muerto en una reserva vecinal y había sido enterrada, como práctica habitual de la época, al lado de la casa. Adriana creció en una familia que me describe como ultraconservadora, se educó en un colegio católico, estudió para ser profesora de catequesis y con el tiempo empezó a distanciarse de todo eso y a militar por los derechos humanos en Argentina, y es cuando empieza a conocer lo que había acontecido en España y las fechas no les empiezan a cuadrar. Y ahí se interroga sobre si realmente su abuelo había muerto en una reyerta vecinal o había sido realmente fusilado. Contacta con la RMH, la Asociación de Recuperación por la Memoria Histórica, y decide, siguiendo lo que recordaba, lo poco que recordaba su padre, ir a buscar a su abuelo. La exhumación significó mucho para ambos. Para Constantino, el padre de Adriana, que había vivido tantos años creyendo que su padre había muerto culpable, y para Adriana, que no solo logró encontrar a su abuelo, sino también a ella misma. Descubrir que su abuelo había sido fusilado por Rojo le permitió romper con su crisis de identidad por no compartir ideología con el resto de su familia. Pudo encontrar explicación a los orígenes de sus preocupaciones por los derechos humanos en la creencia de una transmisión genética. Afianzó así su sentido de pertenencia a la familia y a su vez la reforzó a través de aquella ascendencia que la hacía sentir orgullosa. Parece ser así que familia no es algo que se comparta meramente a través de algo genético, sino también ideológico. Finalmente, su abuelo fue reenterrado en una tumba junto a su familia, con nombre, apellido y una historia. Vale. Lo que me interesa aquí es entender la relación que tienen las narrativas y la forma en la que estos sujetos aprenden las historias y dan sentido a su experiencia con respecto a estos rituales. Tomo estos rituales en particular porque también podríamos ver rituales de conmemoración, los eventos que hacen en torno a la querella. Y es que hay una llamada hacia la conciencia y participación ciudadana en la recuperación de estos cuerpos. Existen censos de víctimas, mapas de fosas, se enuncian las exhumaciones, se hacen actos de entregas de restos y se homenajean de forma colectiva. Vale. Los conflictos y duelos personales que albergaban en la intimidad trascienden hacia el espacio público, convirtiéndose así en conflictos categoriales que involucran a toda la sociedad. Como personajes principales podemos ver primero a los forenses como encargados de conducir el proceso ritual, que a través de métodos científicos y un lenguaje especializado dan veracidad y legitimidad a los restos, los hechos e incluso los relatos. Los familiares que ocupan la escena como representantes oficiales de las identidades de esos restos son sus legítimos poseedores a través de la memoria y de una prueba ADN, que es fundamental justamente para la entrega de cuerpos. El público es la sociedad misma, la colectividad que representa la importancia social del evento. Los huesos, en este caso, son la materialización del espíritu de los sujetos. Evidencian un delito, cuentan una historia y en su recuperación son resignificados. Del olvido al recuerdo, de rojos a víctimas, de huesos a historias. Se convierten así en símbolos políticos en disputa. En el movimiento de desentierro y reentierro se da un cambio en los valores y visibilidad social. Acá tomo el trabajo de Berderi, sobre todo, en interpretar las exhumaciones y el reentierro de estos huesos como una reevaluación de las vidas de las personas. Se trata, en términos de Turner, podríamos decir, de una fase de reparación dentro del drama social, en el cual se da un mundo de representaciones rituales con el propósito de narrar la identidad grupal resquebrajada, como decíamos al principio, a través que se había dado a través de esta gran catástrofe que es la dictadura. Podríamos identificar las tres fases, la exhumación como la fase de separación, que requiere una minuciosidad y de paciencia, un trabajo lento y largo para no llegar a dañar los restos que puedan ser encontrados, y sobre todo se trata de despojar a los huesos de todo aquello que le daba sentido en aquel contexto, en la fosa. Puede entenderse como espacio liminal ese momento intermedio en el que los huesos pasan de un estado al otro en el ritual, de desenterrar y de volver a enterrar, de rojos a víctimas, donde los atributos del estado pasado o venidero no están. Y finalmente, la recuperación se da en la fase de agregación. Pasan de ser huesos olvidados a huesos con nombres y nombres con huesos en el reentierro. En su homenaje y resignificación vuelven pero transformados. Los cuerpos son vestidos de certificaciones forenses que dan la explicación a familiares y se dan como aquello que Ferrandi llama los seminarios portátiles. Puse una breve cita de blog porque me interesa también identificar la potencialización de la violencia como parte del corazón del proceso ritual. Es decir, se da por un lado una transformación a través de los tres estadios y por otro lado
son dos elementos de la violencia que operan. El triunfo de una parte de la persona sobre la otra y la segunda es la recuperación de la vitalidad que es dominada por lo trascendental. En el caso que aquí ocupa, la exhumación y el reentierro, tiene sentido en cuanto a que el proceso ritual total, los huesos vuelven transformados por la conquista de aspectos trascendentales y simbólicos sobre él. Los huesos se convierten así en seres que no mueren. Y creo que ya, para finalizar, ¿queda? Vale. Al igual que Álvarez pudo observar en el caso colombiano, es a través de los funerales donde la comunidad reinterpreta la vida del muerto construyendo una idea social fija sobre quién era en el pasado. La reelaboración del pasado del muerto es recuperada desde una perspectiva política e ideológica, es homenajeado. Y el traslado de los cuerpos se da también por una noción de territorio, que me parece muy importante. La pertenencia del cuerpo a alguien y lo que simbolizan. Por esto es que algunos son reenterrados junto a familiares, como sucedió con Darío y con Adriana, y en otros casos en lugares significativos para la familia o junto a sus compañeros de lucha. Bueno, y finalmente decir que mientras queden huesos, la memoria no muere y justamente por eso es una parte muy importante en todo el proceso de denuncia, la exhumación de los familiares, y es algo que no queda ahí. O sea, recuperada una vez al familiar, la lucha para ellos sigue, pero con otros aspectos, y por eso también los demás eventos forman parte de la construcción de un relato y de la perdurabilidad de lo social a través de la memoria. Vale, ba, mi esker, Agustina, bukatzeko Pio Pérez eta Gurutze Lasa, EHU-koak, eta iziltasuna hiru izilaldien azterketa. Muchas gracias a la organización de Aculegui por aceptar nuestra propuesta. Somos conscientes de hablar sobre el silencio en unas jornadas destinadas a tratar la materialidad en antropología puede parecer un sinsentido o una ocurrencia, ya que podemos ver el silencio o mejor escucharlo como el vacío, la ausencia de sonido. A nuestro parecer, si entendemos el lenguaje como una capacidad y una característica propiamente humana, también podríamos afirmar lo mismo en torno a la otra cara de la moneda, que es el silencio. No obstante, si el lenguaje se materializa en nuestras voces y en nuestro sonido, el silencio no es su ausencia, no es el vacío, no es una desmaterialización del lenguaje. El silencio nos resulta incómodo, ya que el imperativo de comunicar cuestiona en muchas ocasiones la legitimidad de guardar silencio, pero no se puede afirmar que no conlleva un mensaje o carezca de comunicación. Del mismo modo, al igual que no podemos hablar de una lengua única, tampoco sería acertado hablar de un silencio único. Existen numerosas clases de silencios. Detrás de cada uno de esos silencios se esconden infinidad de motivos, infinidad de mensajes. Luba Jurgenson nos remite a las distintas formas del silencio que se construyeron en torno a las representaciones del Holocausto. Así encontramos un silencio engañoso propio de los mismos cautivos nazis en los campos de concentración, ya que algunos sabían qué es lo que estaba ocurriendo, pero no podían comunicar a sus compañeros por lo doloroso del conocimiento. También existía el silencio ignorante del mundo que desconocía la existencia de los mismos campos y la aniquilación que estaban sufriendo los prisioneros. Asimismo, el silencio vergonzante de los gobernantes aliados que colaboraban en el aniquilamiento del pueblo judío. El silencio como límite de palabra que mantenían los supervivientes. El silencio ausente de escucha, ya que a pesar de que aparecían testimonios en torno al Holocausto, el mundo no quería escuchar, quería pasar página. El silencio obligado a los excombatientes nazis, que debían guardar silencio por la vergüenza y el temor a ser juzgados por tribunales o con vecinos. El silencio negador de investigadores e historiadores negacionistas. Y, por último, el silencio de Dios, el protector de Abraham, que no se manifiesta y no protege al pueblo.
El silencio se nos presenta como un proceso histórico social y también subjetivo, que al igual que su contraria, el testimonio, puede explicar la vida de los individuos y la acción de las colectividades. La memoria personal teje una trama de recuerdos y olvidos que dan lugar a testimonios y silencios que pugnan por lo sucedido en el pasado, con una clara incidencia real en el presente. Los silencios construidos son válidos a la vez para legitimar prácticas, acciones y decisiones, siendo susceptibles de distintos usos, ya que se utilizan de acuerdo a unos intereses. Este dinámico proceso de construcción del silencio da lugar a formas de organizar las memorias individuales y colectivas. Más allá de la dicotomía lengua-silencio, pensamos que el silencio es un tema a tratar bajo la prisma de la disciplina, por el conocimiento que pueda aportar en los estudios de memoria. Y por eso, en esta comunicación queremos abordarlo, concretando el estudio en tres casos que representan otros tantos silencios. El silencio comunitario en torno a lo acontecido a la familia Sagardia Goñi. El segundo de los silencios es referido a la familia guipuzcoana ZE, que fue cruelmente represaliada tras el golpe militar de 1936. Y el tercer silencio que queremos presentar es el de PT, un antiguo militante de ETA que sufrió años de prisión y exilio, y una vez abandonada la militancia y alejado de los postulados de la que fue su organización, mantiene silencio de aquellos años ante hijos, familia y amigos. Son tres silencios diferentes, silencios tras los que se esconden diferentes formas de afrontar las vivencias conflictivas y traumáticas. Esta comunicación no pretende plantear la conveniencia del silencio o del testimonio, sino fijar nuestra atención en las distintas formas de este fenómeno. Bueno, gurutze ondo azaldu duen bezala, nik hiru kasuak aurkeztuko dizkizuet. Bat nahiko ezaguna da, eske ezaguna da, Sagardia Goñiren inguruko isiltasuna. Sagardia Goñi 1926an justo ba gerra lehertu zenean Nafarroan oso giro aproposa zegoen olako hilketak eta olako barrabaskeriak egiteko, ez. Juana Josefa Sagardia, osea Goñi Sagardia desagertu zen 1926garren go abenduan. Desagertu zen berak bere 6 seme alabarekin. Bere senarra jakin zuenean edo bere senarra lanean zegoen eugin eta jakin zuenean bere emaztea eta seme alabak desagertua zirela herrira juntzen eta saiatu zen jakiten ea, bueno, haien paraderoa, ez? Herri Gaztelu, herri oso txikia zen, 70-100 biztanlekoa eta segurazki ba horko biztanle guztiak zekiten zen izan zen familia horren etorkizuna, baino isiltasuna erabatekoa zen. Juana Josefaren edo ez senarraren osaba bat izan zen karlista oso importantea, iritsi zen izatera generala, Frankoren generala eta iritsi zen izatera polizien zuzendari nagusia. Eta harrek bultzatu egin zituen hainbat ikerketa jakiteko ze gertatu zen familia horrekin, eta denetan ba, bakarrik aurkitu zuen isiltasuna. Ez? Hor, eta isiltasuna gainera dena zulo baten inguruan. Bueno, Franco hil zan, saiatu egin ziren bilatzen, hor zegoen gainera esan behar da zuloa dagoen tokia kontrabando lurralde bat dela, isiltasuna nagusia da gauza guztitan, gauza batzuei buruz ezin daitzegin, sekretua mantentzen da, eta isiltasuna eta sekretua batera doaz askotan, eta hor, bueno, ikertzen hasi zirenean
jetxi zen leize horretara, jetxi zen Aranzadi taldeko espeleologoak eta abar, eta aurkitu zuten beste gorpu bat. Ez? Iñaki Indart gaztearen gorpua. Eta hor ere, horren inguruan isiltasuna ere nagusia zen, eta gaina isiltasuna publikoa. Ze maila pribatuan denek dakite ze gertatu zaion. Eta hori, ba, Sagardia, familiarekin bezala, pribatuan dena zekiten ze gertatu zen, baina publikoan isiltasuna dago, ez? Gero gainea, esan behar da, idatzi zuena, edo liburua, edo gehien ikertu egin duena, Jesu Mari Espartzak ere berak, momentu batean planteatu zen, behar bada egokiagoa zela isiltasuna mantentzea. Ez? Sagardi Goñieren semea, irauntzuen semea, biziraguntzuen semeak ere, bere bizitza osoan isiltasuna mantendu, edo gorde egin zuen. Ez? Beste isiltasun bada, ZE familiaren barneko isiltasuna, hau gurutzek esan duen bezala, ba, represio gogorra jaso zuen Gerra Zibilaren garaian, eta bi seme hil zituzten, eta beste bi bizitza osorako kartzela zigorra jaso zuten, eta familien artean, ba, trauma horrek sortu zuen, ba, esango du, zisma bat, ez? Batzuk pentsatzen zuten hitzegin bar zutela, beti gogoratzeko egokiagoa zela hitzegitea. Eta familiaren beste zati bat, beste anai batzuk pentsatzen zuten isilik egon bar zirela gogoratzeko, ez? Isiltasuna kasu horretan ez zen aztura, baizik eta zen esango dugu bizi irau tearen isiltasuna, ez? Isilik egin behar da gogoratzeko. Eta azkena esango du Peteren isiltasuna. Pete etako militantea zen, Guardia Zibilen kontrol batean atxilotu, kartzelatu, 10 urteko kartzelaldia edo kartzel zigorra sartu zioten, eta etnografia, beste gauza baterako etnografia batean, jakin izan genuen, ba, guzti honen historia, eta historia da, iristen da momentu bat, hausten, hautsi nahi duela, aurretik bizi izan dakoarekin, eta erabakitzen du, ez dindula kontatu. Hor, esango du, afasia voluntarioa dela. Bestetan, afasia komunitarioa da, afasia, esango du, afasia ez dutelako kontatu, afasia familiarra da, eta kaso honetan afasia voluntarioa da. Ez dut kontatu, ez du nahi nire persona zalantzan jartzea, ez du nahi inorengatik epaitua izatea, eta arabakitzen dut isiltasuna mantentzea. Ez? En los tres casos que hemos visto, existe una relación entre silencio y memoria. En los tres casos es un proceso en el que se agrega o eliminan elementos, datos o sucesos ocurridos. Como en toda lucha de enfrentarse a episodios traumáticos, van intrínsecas distintas estrategias de utilización que de un modo o de otro en el afrontamiento de episodios traumáticos se disputan frente a la utilización del silencio o del testimonio. No obstante, al igual que no podemos hablar de silencio sin hablar de testimonio, no podemos hablar de memoria sin hablar del olvido, ya que demuestra la selectividad de la memoria, que frente a hechos traumáticos responde con dificultades en la capacidad narrativa, produciéndose olvidos como representaciones de algo que estaba y ya no existe. Así contamos con una memoria emblemática, que es la memoria como olvido. La idea central es que el tema de la guerra civil, el franquismo y la violencia política en Euskal Herria puede ser un tema importante, pero también es un tema peligroso y hasta explosivo que si se abre la caja y se ventila lo que está dentro. Son memorias peligrosas para las vidas personales, familiares y colectivas del pueblo.
como el tema no tiene solución y trae tanta conflictividad y tanta peligrosidad, mejor será cerrar la caja en aras de la tranquilidad y la reconciliación, para fomentar la paz y la reconciliación entre los ciudadanos, o para que un individuo logre la paz psicológica ante su propia historia y trayectoria de vida. Así, esos recuerdos pertenecerán a un pasado que hay que superar por la voluntad de superar. Para finalizar, podríamos concretar tres tipos de olvido. Uno profundo o definitivo, que ha borrado el pasado por diferentes fines o causas, producto de un acto voluntario o coerciones externas. Un segundo olvido más bien evasivo, que contiene voluntad de silencio, de no recordar lo que puede herir y busca no transmitir el sufrimiento. Y un último olvido liberador, que libra al sujeto y a la colectividad de la carga opresiva del pasado y permite pensar futuro más libremente. En cualquier caso, el olvido no es ausencia ni falta de algo, es la presencia de esa ausencia. Algo que está silenciado o negado por diversas circunstancias sociales, políticas, etc. Muchas gracias. Bueno, va, eskerrik asko. Dauzkagu ama bost minutu. Si queréis preguntar cualquier cosa, comentar. ¿Hay por ahí alguien con un micrófono? Si no... Buenas. Muchas gracias por todas las comunicaciones. Han sido todos muy interesantes. Me ha gustado especialmente el modo en cómo Agustina nos hablaba de los huesos, ¿no? Porque hemos visto durante todo el día este cómo la materialidad funciona en ciertos contextos, pero lo interesante de los huesos también es que incluso puede funcionar de formas diversas según el proceso en el que está inscrito, ¿no? No es lo mismo antes de encontrar el cuerpo, que durante, que después, que todo esto, ¿no? Y me ha parecido como muy interesante. Mi pregunta era en el momento que dices, cuando hablas de trascendalidad, de algo trascendental, ¿no? Que algo que se eleva más allí, porque lo has dicho un par de veces y creo que es como un poco incluso provocador, ¿no? En un congreso de materialidad hablar de algo como trascendental, ¿no? Y me gustaría que si pudieras comentar cómo piensas en esta trascendalidad un poco, ¿no? Si crees que tiene que ver con la materialidad, si lo concibes como algo puramente como simbólico, si lo concibes desde un modo más filosófico, no sé. Pregunta difícil. Creo que en este trabajo, más que nada, lo tomo en términos de Bloch, por eso también traje la cita de él. En De presa al cazador, él lo muestra muy bien en los rituales, en lo que lo trascendental termina como garantizando justamente algo que dura más allá de lo material. Entonces, me parecía interesante el análisis con respecto a los huesos, ¿no? Porque un hueso después se vuelve a reenterrar, ya está, quedó ahí, pero queda con algo más. Y sobre todo, es en el... algo que está enterrado, es exhumado, como lo traemos otra vez a la vida y lo volvemos a llevar a la muerte, pero distinto. Y ese distinto es el que vale y es el que marca. E incluso, por ejemplo, ahora están como intentando, con los restos de Franco, sacarlo de ahí. Entonces, ¿qué significa un hueso y qué significa ese hueso para qué personas, en qué tiempo y en qué espacio? Por eso hablo de algo trascendente, porque va más allá de algo material, que sin lo material no se podría llevar a cabo, quizás.
¿Nadie más? ¿Comentario, preguntas? Bueno, pues igual lo dejamos aquí. Es que ricasco. Vamos a un descansito de media hora. Recordaros que San Telmo ofrece a quien quiera entrar a las exposiciones, tanto las temporales como las permanentes, que es gratuito para la gente de Anculegui hoy. Y nada, nos vemos a las 5:30. Gracias. Es que ricasco.